hace 60 años, desde ahora requerimos mucho de su ayuda. La democracia de la República de Corea cayó en un momento crítico por la invasión ilegal del ejército comunista norcoreano. Pero ustedes nunca defraudaron nuestras esperanzas. Ustedes lucharon arriesgando sus propias vidas en la flor de la edad para defender la libertad y la paz de la República de Corea, un país amigo del que no sabían nada ni conocían a su gente. A pesar del calor sofocante, el frío punzante y el horror avanzado del campo de batalla, no dieron sus brazos a torcer. ...5100 gallardos soldados combatieron heroicamente en la batalla del Área Gimsan, del 0400 de Gimhae, del 0180 de Yeonchang y la batalla de Oldboldi, y consiguieron muchas brillantes victorias. Esto fue solo por defender la libertad y la paz de Corea. Gracias a su ayuda, pudimos levantarnos de nuevo, superando las ruinas de la guerra y la desesperanza. Hemos hecho todos los esfuerzos para que sus sacrificios no sean en vano. En consecuencia, hemos llegado a florecer la democracia brillante y lograr un desarrollo económico notable, llamado el milagro del río Han. Ahora seguimos marchando hacia un país desarrollado como el país poderoso en el ámbito de la tecnología de información, la cultura y el deporte. Los coreanos que tenían que luchar sin armas contra el enemigo durante la guerra coreana han llegado a ser el nivel más alto del mundo y ahora dominan perfectamente la continua amenaza militar de Corea del Norte. A través de la fuerte instrucción militar y el entrenamiento científico, las Fuerzas Armadas de Corea están dispuestas para ganar la batalla en cualquier lugar, en cualquier momento.
Las fuerzas coreanas están produciendo las armas de alta tecnología por sí mismo y lo exportan. También está progresando hacia un ejército de alta información y ciencia que sirve para la guerra del futuro. Antes, Corea recibía el apoyo de la comunidad internacional, pero ahora está apoyando a otros países, incluso la participación en las operaciones de paz mundial. Gracias a ustedes, los verdaderos amigos, en un momento de crisis, logramos los resultados de la República de Corea hoy en día. Mantendremos firmemente la libertad y la paz que lograron a costa de sus grandes sacrificios. No olvidaremos nunca sus favores y sacrificios. Ustedes son nuestros amigos eternos. Aquí 보이는 고지가 불모 고지입니다. 6.25 전쟁 당시 여러분들이 대한민국의 자유와 평화를 위해 격전을 치렀던 곳입니다. 여러분들의 희생이 헛되지 않도록 철통같이 지키겠습니다. 충성! 어려울 때 도와주는 친구가 진정한 친구라고 하잖아요. 콜롬비아도 우리나라가 가장 어려울 때 도와준 진정한 친구라고 생각합니다. 제 개인적으로는 콜롬비아 수프리모 커피를 좋아해서 콜롬비아를 아주 특별하게 생각하고 있습니다. 진한 커피 향처럼 진한 우정을 나눌 수 있는 그런 친구 같은 나라가 됐으면 좋겠습니다. 콜롬비아, 띠깨로! Me siento muy orgulloso cada vez que se habla de la guerra de Corea, porque nosotros tenemos unos señores generales retirados, unos señores suboficiales y soldados de nuestro país que participaron y ayudaron a contribuir con la democracia de esta bella región. Y hoy me siento muy complacido por la visita que va a hacer el señor general Han Min-Koo a nuestro país. Seguramente con esta visita vamos a ampliar los lazos de amistad que tienen las dos naciones.